y hoy teníamos que haber celebrado un procedimiento penal por prevaricación, pero se ha suspendido debido a que, bueno, nosotros como defensa hemos presentado una cuestión previa antes del juicio de que la acusación popular no podía ejercer su oficio de acusación debido a que esto se hace en nombre de don José Villa García, el cual falleció el día 31 de diciembre del año 2020, y la ley establece, el artículo 276 de la Ley de Procedimiento Criminal, el plazo de 30 días para que los herederos se personen a seguirla con la acusación. Los herederos se personaron el día 16 de septiembre del 2020, es decir, pasado prácticamente casi 8 meses después. En consecuencia, se les ha decaído su derecho. Hemos presentado esa cuestión previa, la acusación popular se ha opuesto a esa cuestión previa, pero el Ministerio Fiscal se ha considerado que llevamos razón en este asunto. Entonces, la jueza ha suspendido el procedimiento y va a resolver por auto la cuestión previa antes de continuar el juicio, lo cual nos lleva a que diga lo que diga el auto, me dé la razón a mí o dé la razón a la otra acusación, a la acusación popular, pues ambos recurriremos. Seguramente, o si me da la razón a mí, recurrirá él, y si me da la razón a él, pues recurriré yo. Y lo tendrá que resolver la audiencia, lo cual supone que este juicio pues estará suspendido más o menos un año hasta que se fije nueva fecha de procedimiento.